No vayas al supermercado a comprar esos panes carísimos y que tienen 1000 ingredientes que ni sabes qué son. Mejor haz este pan con 3 ingredientes y sin amasado. Acá tengo harina de avena, avena molida, que no es otra cosa que los copos o hojuelas de avena pasados por un mixer. Son 300 gramos, los vas a colocar en un bowl y a eso le vas a agregar 100 gramos de hojuelas copos de avena. Mezclas bien, haces un hueco y en el medio vas a colocar levadura de panadero, que puede ser seca o fresca. Si es seca son 10 gramos, si es fresca son 25 gramos. Si es levadura fresca, lo ideal es activarla un poquito con agua tibia, desgranándola en un bowl aparte y con un poco de harina de avena, pero en este caso con la levadura seca no es necesario este paso. Y vas a ir agregando lo que es el tercer ingrediente, que es agua tibia. La cantidad de agua va a variar según la absorción de la avena, así que la vas a ir agregando de a poco. Vas agregando el agua, vas mezclando, integrando, que no te quede nada de avena seca, de avena suelta. Y vas a agregarle elemento líquido hasta que quede con la consistencia que te voy a mostrar acá. Una vez que la mezcla está lista, opcional, podés agregarle una cucharadita de sal. Volvés a mezclar y distribuís la mezcla en un molde tipo budinera, de budín inglés, y lo llenás aproximadamente hasta las 3 cuartas partes. A mí me sobró mezcla, pero quédate hasta el final del video que te voy a explicar las cantidades que salen con estos ingredientes que yo menciono acá. Con lo que me sobró le quise dar un toque de sabor distinto y le agregué 20 gramos de nueces y 20 gramos de pasas. También podrías agregarle otros frutos secos y omitir las pasas, agregarle semillas. Y la pregunta que me hacen siempre es, Paula, ¿las semillas o los frutos secos los tengo que remojar? Y te cuento que voy a hacer un video hablando de eso, pero en este caso te adelanto que no, no es necesario. Ahí llené los moldes de silicona para muffin que me salieron 9 unidades. La idea es hacer unos pancitos más chiquitos que se puedan consumir de forma individual y que al tener ya el sabor de los frutos secos y las pasas de uva, que se los pueda consumir solos y no sea necesario agregarles un queso o una mermelada. A este pan, como ves, le agregué semillas y copos de avena por encima, y una vez que pasó el tiempo de reposo de leudado, lo vas a llevar a horno a 200 grados por aproximadamente 40-45 minutos. Una vez que salieron del horno, es importante dejar que se entibien antes de desmoldar y que se enfríen totalmente antes de cortar. Esto hace una diferencia importante. Como ves, es un pan compacto y húmedo, pero a la vez esponjoso. Hay un aroma a pan casero recién hecho acá, increíble. Y acá están los pancitos que hice en las mafineras. Y esta versión me gustó todavía mucho más. Y al ser en porciones pequeñas, quedan aún más crocantes por fuera y más esponjosos por dentro. No te vayas, que te voy a explicar las cantidades que salen y a la vez te voy a dar opción para hacer este pan sin levadura y sin horno. Con las cantidades que te dejo en la caja de descripción me salió el pan de molde que hice en la budinera más 9 pequeños pancitos hechos en los moldes para muffin. Pero como ves salió un pan bajito, yo pensé que iba a crecer más, así que con estas cantidades podés llegar a hacer una budinera y ya con eso estar bien. Si estás buscando un pan de avena sin levadura y sin horno, mira esta receta que tengo para vos.